Debido a las presiones internacionales, Pinochet ha tenido que aceptar la campaña opositora. Es la oportunidad que tenemos de derrocar a la dictadura. Pinochet arma un plebiscito para perderlo. Este plebiscito está perdido desde el momento en que la derecha fascista lo convocó. Entonces, ¿para qué esta campaña? Para crear conciencia. Tengo que hacer algo que sea placentero, pero que signifique eso. Que entonces sea... la alegría sola. Claro, sí, hay sí, más sí. Alegre que la alegría. Nada. Nada. No, arcoíris. ¿Un arcoíris? Es una burla. Perdón. Estamos haciendo algo mucho más serio que eso. Chile, la alegría ya viene. ¿De verdad piensan que los van a dejar salir al aire? Nos van a meter presos, eso es lo que va a pasar. Mi general estaba muy ofendido. La elección está completamente controlada. El mundo tiene puestos sus ojos en nosotros. Juan, denunciamos esta weá. Estoy hasta la madre de tu puta denuncia. Ten un poquito más de respeto, que hay mucha gente importante involucrada, weón. Esto, no seas tan divo. Esto es una lápida. Esto dejó de ser una campañita, weón. Pasó a ser materia de Estado.